Para todo, pulgar arriba. Si sois bancos y no os gusta, pulgar hacia abajo. Así que pulgar hacia arriba para todo. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en 3 para todo. Y hoy estamos con el 12-4-28. Por fin nos ha llegado. Con el anterior vídeo os enseñamos todo esto, esas dos cositas. Pues hoy nos ha llegado el bracelet, el motor y la ventilación. Y el S. Y la SC, vale, a este, que son 3.600. Bueno, vamos a ir con el desmontaje de este coche. Aunque algunos me imagino que lo habréis hecho. Para quitar la carrocería entera, necesitamos quitar estos dos tornillos para que se levante por aquí. Este. Y este. Estos dos del techo. Y cuatro tornillos que están en la parte de abajo, que sería 1, 2, 3 y 4. Luego ya soltaremos el servo, que sería esto, y pondremos el servo, el motor, que ahora iremos viendo todo. Así que vamos con ello. Ya tenemos dos tornillos aflojados y levantamos la carrocería. Aflojamos estos tornillos hasta que estén sueltos. Si se queda alguno duro, no forcéis y aplicar calor con un soldador de estaño, ya que tenemos plástico al lado. Y tenemos el motor fuera. La SC ya la habíamos quitado, que es lo que no se nos había quemado. Así que vamos con el motor. Lo mismo, en el piñón aplicamos calor, en estos tornillos aplicamos calor y ya sacamos el soporte que vamos a utilizar otra vez, el soporte original, ya que el motor, como podéis ver, es exactamente del mismo tamaño. Es un 3650, que es un 36 de diámetro de caña y 5 centímetros, 50 milímetros de largo. Hemos conseguido con calor sacar el piñón sin mucho problema. El piñón tiene un aspecto impecable, como podéis apreciar. Los dientes y todo están impecables. Y el soporte... Aquí podéis ver, tras darle mucho calor, pero mucho calor con el soplete, por fin hemos conseguido que esto afloja. ¿Podéis ver todo lo blanco esto? Esto es el pegamento que le pone WL Toys. ¿Lo podéis ver? A ver si enfoca bien. Fijaros. Fijaros todo el pegamento que tiene. Es increíble. No sé si podré sacar el otro. Y si no, me va a tocar taladrar. Porque esto, la verdad es que es una locura lo que trae. Así que vamos con el soplete otra vez. Y a ver qué tal. Lo sujetamos con el alicate. Y aquí prefiero sujetar con un alicate aquí abajo y vamos con el soplete. Esto le pasa mucho a todos los WL Toys, dale. Los WL Toys tienen la manía de pegar todo lo que ponen con pegamento, soporte motor, soporte del servo, el motor, el servo por abajo, ¿qué más? Los tornillos del motor. Haré toda la presión que pueda con el destornillador y ojalá salga todo perfectamente. Sí, lo tengo sujeto con unos alicates y estoy calentando todavía porque todavía creo que no está del todo derretido el pegamento. No, es la llama que rebota. Así que, a ver, ¿van a apagar? No se mueve un pimiento. Aquí lo tenemos. Está como una estatua. Ese tornillo. Ese no se mueve. Y este tornillo, este, por más que lo intente con toda mi fuerza, ni para un lado ni para el otro, ni medio milímetro se mueve. Así que no me queda más remedio que taladrar y reventar. Que más coger brocas. El taladro y meterle broca. Hemos sobremontado el motor, hemos dejado sobrepuesto. Como podéis ver, tiene que alinear con lo que es el piñón corona.
Si veis que alinea, ahí es donde en teoría hay que apretarlo. De momento, ahí es su sitio, podemos apretar, aunque no quiero pegar antes de apretarlo bien. Y lo mismo con el motor, el soporte motor también le pegaremos. Os quiero enseñar una cosilla, que es lo que me ha costado sacar el tornillo de este, el que estaba aquí. Para que os hagáis una idea, esto es una broca que se me ha doblado de la fuerza que he hecho y realmente es una cosa bastante vergonzosa. Es vergonzoso porque la calidad del tornillo, para una vez, WL Toys utiliza algo de calidad. Lo poco y lo único, el único tornillo de calidad es los que pegan. Los únicos tornillos de calidad son los que pegan. Me ha costado Dios y ayuda taladrarlo hasta poder hincar con algo debajo, a ir haciendo palanca y poco a poco conseguir reutilizar lo que es el soporte motor, que está impecable en ese sentido. Ahora vamos a pegar estos tornillos y luego ya el piñón y lo dejaremos montado. ¿Qué te parece que le echemos una gotita? Pero este es fijatornillos, no es pegamento de tornillos. O sea, esto... Toma, coge cielo, me lo tapas para el siguiente tornillo. Esto nos va a fijar el tornillo, nos va a permitir que... Ahí. Que no se nos doble, no. Que no se nos doble. Perdonad que tenga la mano manchada. Ya sé que algunos se ponen guantes de látex. Yo soy más de la vieja usanza. Y esto es de la broca. Enfoca bien aquí. Y apretamos bien. Tampoco nos tenemos que pasar apretando. Listo. Aseguramos que tenga un poco de juego el piñón y corona, aunque al ser montaje original no hay mucho problema. Y le echaremos un poquito de grasa en este caso, para que vaya bien engrasado. Ya tenemos el motor instalado, hemos puesto la tapa, hemos limpiado esto para colocar la SC, que la colocaremos de esta forma. Más que nada porque esta SC, o no digo así, fijaros en los tornillos de los amortiguadores, de esta forma no nos entra, ¿vale? Y tapa estos de aquí, y aquí los amortiguadores no entrarían, a menos que tengáis la opción de amortiguadores. Bueno, eso lo miraremos, pero aunque hagamos eso, de momento aquí. Bueno, el siguiente paso, vamos a ir con el servo. Tenemos aquí este que es del mismo tamaño, que vamos a ir a montarlo ahora. Así que le damos la vuelta al coche. Cogemos, en este caso lo voy a hacer con el taladro. Vamos apretando. Aflojamos. De todo. Y ya tenemos el servo abajo. Quitamos el servo saver. Es un tornillo bastante largo, con toda la tontería. Este ya es metálico, porque el servo este ya es el de metal, ya es el mejorado, como podéis ver. Vamos a utilizar el mismo soporte. Nos ahorramos un tiempo considerable utilizando herramientas eléctricas, ¿eh? Esto ayuda bastante. Bueno, ya tenemos los tornillos fuera y cogemos en la misma posición en la que le hemos quitado este. Metemos el soporte original. En este caso el JX este es idéntico prácticamente al original, de metal, con cuerpo de aluminio. La verdad es que tiene un aspecto muy interesante. Le colocamos el soporte, que entre todo en su sitio. Y ahora simplemente nos toca atornillar otra vez los mismos tornillos que hemos acabado de soltar. Pasos inversos, básicamente. Efectivamente. Y tendremos ya, como podéis ver, el soporte del servo montado. Efectivamente. Y lo volveremos a instalar otra vez en la misma posición. No le pondremos todavía el servo hasta que no tengamos la electrónica totalmente controlada, para poder ajustar exactamente la posición cero del servo, o sea, la posición cuando lo arranquemos, en alineado con las ruedas perfectamente alineadas. Por cierto, este servo está perfecto y lo pondremos a la venta, por si a alguien le interesa.
Y hacemos también un poquito en cruz. Sin llegar hasta el final. ¿De acuerdo? Y el último apriete se lo hacemos a mano. Siempre en plástico a mano, como veis, todavía falta aprietar aquí. ¿Vale? Aquí ya lo ponemos. Y comprobamos a mano que esté bien apretado. No sé qué te sale más rápido, si con destornillador o con taladro. No, es más rápido el taladro, aunque luego no aparezca. Pero bueno, ya os digo, el vídeo de esto, ahí todavía faltaba un poquito, ¿veis? Por eso digo, siempre repasarlo, vamos a colocarlo ya en su sitio y volvemos a atornillarlo. Bueno, por hoy hemos llegado hasta aquí, vamos a parar ya y descansar por hoy. Tenemos montado el servo y perfectamente alineado. Vamos a colocar la SC al final, estamos pensando de colocarla aquí, en esta forma, que es donde menos espacio nos ocupa, y con un recorte en el canopy creemos que sería suficiente, colocando los cables hacia adelante, creemos que sería suficiente para mantener el canopy con un pequeño recorte que sería justo en el centro, por donde entraría el aire. Y vamos a modificar, para poder hacer esto, vamos a modificar la suspensión delantera. Como podéis ver, tenemos amortiguadores de aceite que ya teníamos hace tiempo, que además son bastante chulos porque son todo metal. Hemos desmontado para ello los amortiguadores originales con todo su soporte. Hemos colocado el amortiguador en su sitio, además encaja bien porque no roza. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la torreta, una torreta delantera del 144001, ¿vale? Esta va a ser la torreta que va a ir aquí. Encajará perfectamente con los tornillos estos de aquí. Bueno, así irá la torreta. Vamos a tener que limar aquí lo que son estos cantos, vamos a recortarlos. Por lo demás quedará tal cual. Irá atornillada. Ya sé que algunos todavía se ha hecho con la del 959 o 969, algo así. Y así quedará. Esta es la idea. Si esto lo sujetamos, aquí tenemos una suspensión con un recorrido más que suficiente. Y además que gana en espacio de altura comparado con las de serie, que prácticamente van rectas y que solamente tienen un pequeño recorrido aquí. Esta tendría mucho más recorrido. Bueno, ¿cómo explicarlo? De golpe me vino la idea a la cabeza de, en vez de cortar esto los amortiguadores para... Vale, en vez de cortarlo, le hemos dado la vuelta a la pieza, tanto como la de metal o la de plástico, yo creo que se puede hacer a la perfección. Y ya casi podríamos colocar los amortiguadores, salvo porque tenemos que recortar esta esquinita y lo cortamos curvo para hacerlo bonito ya. ¿Cuál es el problema? Que cuando colocamos la torreta, nos toca aquí con el tornillo. ¿Sabes? ¿Vale? Nos toca, la colocamos bien y nos toca aquí con el tornillo. Y diréis, ¿y por qué no lo cogéis, lo sacáis y lo pasáis con la torreta? ¿Alguno? Pues porque si yo coloco bien la torreta, como podéis ver, el tornillo está desfasado de donde debería. Efectivamente, aquí el diferencial tiene exactamente los mismos tornillos que tiene el 144, que son el soporte de este y este. Lo que no tiene son los dos de arriba. Pero habíamos pensado, sujeta la torreta, hemos pensado luego, una vez que esté atornillado, ponerle una chapa en L, que iría atornillado a esta de aquí y iría atornillado a este agujero de aquí, que de esta forma reforzamos aquí, recogemos aquí y esto de aquí lo recortamos así bonito y tenemos unos amortiguadores que le dan una mayor altura y un mayor recorrido a lo que sería el coche. La SC la vamos a colocar así. Ya veis. Ocupa mucho menos. Bueno, ya está funcionando. Ocupa mucho menos espacio. Y de esta forma, en el canopy, quedaría justo lo que es en medio. A ver si lo podemos enseñar. Recortaríamos aquí o le haríamos una rejilla de ventilación. Y quedaría exactamente en esta postura donde funcionaría sin prácticamente tener que ni siquiera retocar el canopy. Y otra ventaja que tiene colocar así la SC, un poco, que los cables en el 124028 van por aquí, ¿no? Y como visteis en el otro vídeo, que no lo queríamos hablar mucho, no podemos colocarlos bien porque estaba así de lado y no llegaban bien. ¿Veis cómo
Estoy tirando y cómo se mueve la batería y todo. Pues tenemos la ventaja ahora y vosotros también la tendréis. Aprovechamos mejor la longitud del cable. Y el giro ya está programado, irá aquí. ¿Cómo va a quedar la configuración final de este Super 12-4-28? A ver, dale, el giro. Podéis ver el efecto del giroscopio. Ahora mismo mi hijo la ha subido. Entonces, si lo mantenemos quieto, para. Si le hacemos un derrape raro, está puesto al máximo, intenta corregir cualquier... Esto está muy bien para ir a máxima velocidad, ya que nos corrige las sacudidas de la carretera sin tener que estar nosotros a lo mejor pendiente o llegar a verlo. Y estando así, que va mucho más fuerte. Efectivamente. Que haga esto. Que el giro también lo podíamos regular desde el mando. En el podemos canal 6. En el canal 6 reducir un poquito el giro. Y también podríamos hacer una cosa. Aquí también podríamos ajustar en lo que es, digamos, la capacidad de dirección. Ya no el trim, sino la capacidad. De esta forma nos gira algo menos. Pero con el giro. Y reducimos el efecto del giroscopio y lo suavizamos. Incluso podríamos llegar a suavizarlo más. Este es el trim. Aquí. Y aquí. Y ahora mismo, si os fijáis, el efecto giroscopio es mucho menos invasivo. Podemos subirlo un poquito en el canal 6. Vamos subiendo aquí en el canal 6. Vamos subiendo. Lo bajamos. Y lo ajustamos a nuestro gusto. Esto está muy bien para velocidad. Yo la verdad es que para campo nosotros no lo usamos. Pero poco a poco vamos avanzando en con el cochecito. Aunque sinceramente como van varias modificaciones... intentaré recortar una y otra o lo dejaré todo junto y será un vídeo más largo, lo haré en dos partes, no lo sé. Pero bueno, el hecho es este, que la SC va a ir ahí, esto va a ir aquí, las torretas va a ir aquí, va a tener una torreta normal y corriente y le vamos a poder también aprovechar los amortiguadores traseros de aceite que vamos a montar en este mismo momento. Bueno, aquí tenemos el producto final, hemos modificado la suspensión delantera. Hemos colocado la SC en esta posición, sobresale, hemos tenido que recortar el canopy al final, no nos quedaba mucho más remedio, era realmente el único sitio donde tenía espacio, ¿vale? También está bien para que ventile y refrigere bien. Por lo demás, hemos colocado, bueno, sobrecolocado aquí el botón. De momento el botón de encendido y apagado todavía no hemos colocado ni definido su sitio. Bueno, ya tenemos el producto final. La verdad es que se nos ha hecho ya de noche, por desgracia, pero aquí podemos ver la suspensión que la hemos recolocado con la torreta, que nos, como os habíamos dicho. Podemos ver la SC, que al final le hemos tenido que recortar el canopy más de lo que nos hubiera gustado. Parte del muñequito. Por este lado también hemos recortado un poquito para darle una mejor ventilación. Y... ¿qué más? Tenemos el botón de encendido. ¿Ah, sí? ¿Le enciendes? Sí. Uy, ya se oye el ventilador. Se oye el fondo y todo. Y ahora coges el mando, ¿le vas a acelerar? Sí. Que se salen las ruedas, para. Que las revientas. Uf, tiene mucha chicha esto. Esto va a correr más de 100. Esto es, la verdad es que tiene chicha, ¿eh? Y esto que estamos con la batería de serie. O sea que no hay ni siquiera una con más celdas. La verdad es que tiene muy buen aspecto. Así que vamos a ver qué tal. Fijaros en lo bestia que ha quedado. Y la altura delantera, cómo nos ha subido. ¿No? La verdad es que creemos que el aspecto que tiene ahora mismo es de auténtica bestia. Lo probaremos en pista en cuantos que podamos. ¡Uy! Casi se nos quiere ya venir encima. Eso de pista le ha gustado al pobrecito. Nos falta todavía alguna. Suscribáis y dejad vuestro like. Vuestro coche irá andando solo y os atropellará con la rueda. Pues todavía nos faltan algunos detalles, como conectar las luces, que lo haremos en estos días, y hacer una prueba un poquito más a fondo. También queremos mirar
amortiguadores de aceite, aunque bueno, esto la verdad es que el que bote así, para. También queremos mirar amortiguadores de aceite, aunque la verdad, porque están bastante duros y va a ser bastante botón. Pero bueno, en principio era lo que quería mi hijo también, que fuese más rebotón, y creo que lo hemos conseguido en ese sentido. Así que de momento esta es la primera prueba. En la mesa, mañana ya le revisaremos todo, ya con calma, porque ya llevamos como 4 o 5 horas con él para hacer toda la conversión. Y creo que la verdad es que el aspecto y las distancias, fijaros en la distancia del suelo que ha ganado. La verdad es que para off-road y para tal, va a estar bastante bestial. Nos queda meterle unos links con estas ruedas. Es espectacular. Es una maldita bestia. Es espectacular. Pardísima. Y además es de los que menos se rompe. Ojalá con la modificación esta de la suspensión no tengamos ningún problema. Pero bueno, de momento estamos muy contentos con él. Y esto la verdad es que es un poquito botón. Está bastante dura. Y esto que está la extensión al máximo de muelle. No está nada comprimido. Y ya está. Pues chicos, ya sabéis, me parece bestial. Fijaros en la distancia que ha ganado al suelo. Caben dos manos. Caben como tres manos. Pero no le des a la cámara. Vale. Bueno, cabe más manos. Si os fijáis, una de las cosas que le pasaba mucho a este es que la suspensión, al ser horizontal, se quedaba un poquito piada abajo. Pues esto parece que con esto lo habremos solucionado. De todas formas. Único problema que tenéis. Único. Si no os suscribís, no podréis ver este vídeo. No podréis ver este vídeo, los montajes y todos los trucos que hemos hecho. Pam, 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 pam. Os perderéis el montaje del Brasil. También, para si tenéis este coche, el único problema que más nos ha dado con los otros Cardan que hemos tenido, ¿vale? Tenemos tres, dos más iguales, el de serie y este han aguantado muchísimo. Pero los demás, una mierda del copón. O sea, bueno. No recomiendo coger los verdes. Pues la verdad. Recomiendo los azules muchísimo. No es los azules, es que hay varios fabricantes y algunos son mejores que otros. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Seguirnos, darle más likes, haremos pruebas con este, iremos a pista y cuando se nos rompa, por supuesto, pues cómo reparar o no reparar. La verdad es que la lucidita verde no se nota mucho aquí en la cámara, pero ahí se ve. Pero hace que todo lo que es verde fosforito de noche, que es como más traslúcido, se ilumine en verde. Mola mucho. Queda muy chulo. Acabamos de apagar la luz y fijaros. O sea, mirad el cinturón verde si brillante. La mano no se ve. Esto es a través de la luz, el cinturón del piloto. Se ve. Que ya se ves, ve. Ya veis que es el coche, ¿no? Bueno, señores, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, suscribiros, darle like. Espero que este tipo de vídeo me ha costado mucho más trabajo, pero bueno, quería hacer algo un poquito más bonito. Así que espero que os guste. Ya metemos aquí las entradas. Hasta luego. Bueno, la primera prueba que le vamos a hacer al 12-4-28. 12-4-0-28. Hemos trimeado, a ver si se enfoca bien, porque va a probarlo mi hijo. A ver que no se enfoca. Al 50. ¿Ver? Al 50%. Esto es el throttle trim. Está al 50, en el centro justo. Lo cerramos sin tocar. Espera. Cuidado, no choques contra la barra. Que lo rompes. Ya que le queda muy poca batería. No. A ver. Para un momentito. Adiós, mirad cuánto suco. Bueno, hemos hecho la primera prueba al 50%. Vamos a subirlo al 75%. Esto de los niños. No, la ha bajado al 0. No, la ha subido al 75. Vale, muy bien. Pues hala. Pero vamos con el 75% de throttle. ¿Qué? Dumbbell Wumbbell, como dice Kevin. Venga, más Dumbbell Wumbbell.
tráela hacia aquí. Adri, con cuidado. Adrián, you broke it. What happened? Tienes que contestar Dumble Wumble. Yo. No quiero decir eso. No quiero decir eso.